realmente resaltar la visita, poder tener este diálogo maduro, este ida y vuelta realmente que le hace muy bien a la democracia, que poder saber la situación por la cual está atravesando el gobierno nacional, cuáles son las diferentes propuestas, los temas que podemos trabajar en común, que realmente nos hace muy bien como ciudad. Esto también lo queremos trasladar al gobierno provincial, que lo importante en este caso que tanto el ámbito municipal, provincial como nacional puedan trabajar por la gente. Creo que estamos en una etapa de poder tener ese grado de madurez, más allá de las diferencias y coincidencias que podamos tener, y realmente resaltar este gesto, ¿no?, de poder acercarse a la municipalidad, de poder tener esta charla. Es importante hacer el trabajo en conjunto, es la premisa que nos ha planteado el gobernador desde su primer momento junto con su equipo, y es lo que nosotros tratamos de transmitir a toda la comunidad, con algunos defectos, con algunas virtudes, pero siempre es bueno ir corrigiendo los errores para poder mejorar, en este caso, la calidad de vida de los habitantes. La realidad es fortalecer el trabajo institucional más allá del color político de quien gobierne el municipio o la provincia. Hay una decisión política del gobierno nacional de pensar en todos los argentinos, particularmente en esta provincia, pensar en todos los chubutenses, y por eso estamos hoy acá. Repasamos algunos proyectos presentados por el intendente en distintas áreas, como es el tema de viviendas, como es el tema de pavimentos, como es el tema de la planta, pero también particularmente hay algunos que tienen un grado de avance mayor, como es el tema, por ejemplo, de el pavimento, y otros que seguramente en este tiempo habrá que ir completando la documentación, los procesos, por ejemplo, el tema de vivienda, siempre hay que ver la parte dominial, hay que trabajar, se trabaja mucho hasta que se pueden anunciar los proyectos, las obras y los procesos de licitación. Creo